Hola qué tal? bienvenidos a la actualidad del mundo del deporte que en primer lugar tiene que venir dada por las distintas actividades que vamos a tener este próximo fin de semana en Motril y Comarca actividades que comienzan el sábado con la celebración a partir de las 4 de la tarde del partido del CF Motril frente al Polideportivo Ejido partido de la tercera división grupo noveno y que como decíamos se juega en el polideportivo después de que la Federación Andaluza de Fútbol haya rechazado la solicitud de los dos equipos para haber cambiado el orden de los partidos. De cara a este encuentro, Emilio Fajardo dispone de la totalidad de sus efectivos y espera seguir la racha como local en el que hasta el momento no ha perdido ningún partido y los ha saldado todos con victoria, menos el primero que fue un empate frente al Ube Tortaja. El Motril quiere seguir en la zona de fase de ascenso, para lo cual precisa la victoria. Esta es la próxima jornada del campeonato en de la tercera división, grupo noveno. Torre Perojil, Club Atlético Malagueño. Málaga City, Mijas. Club Atlético Marbellí, Atlético Mancha Real, El Palo Real Jaén, Uetortajar Club Polideportivo Almería, Unión Deportiva Torredon Jimeno, Arenas de Armilla, Atlético Porcuna, Uetor Vega, Club Polideportivo Ejido 1969, Club de Fútbol Motril y Martos, Unión Deportiva Torre del Mar. Y recordamos que ahora mismo la clasificación del Grupo Noveno se encuentra encabezada por el. Atlético Malagueño con 32 puntos. Segunda posición para Real Jaén con 29. Tercero Unión Deportiva Torre del Mar 26. Cuarto Huetortajar 23, quinto Club de Fútbol Motril 23. Ahora mismo Atlético Malagueño ascendería de forma automática y jugaría la promoción. Real Jaén, Unión Deportiva Torre del Mar, Tajar y Club de Fútbol Motril. Sexta posición para Huetor Vega con 21, los mismos que lleva Torre Perojil. 15 puntos. Octavo Mijas La Laguna. Noveno, El Palo con 14, décimo, Martos con 14, décimo primero, Atlético Mancha con 13, décimo segundo, Atlético Porcuna con 12, décimo tercero, Málaga City con 12 puntos, décimo cuarto, Arenas Cultura y Deportes con 11, décimo quinto, Atlético Marbellí con 10. En zona de descenso, el próximo rival de el CF Motril, el Polideportivo Ejido con nueve puntos. Décimo séptimo, el Polideportivo Almería con nueve. Y 18 el Ciudad de Torreón Jimeno con siete puntos. Recuerden ustedes, se juega a las cuatro de la tarde el sábado en el Polideportivo Municipal. Nos vamos a la tercera división, pero de baloncesto, la antigua liga Eva. Donde el Club Baloncesto Costa Motril, el Molina Olea, jugará en tierra gienense frente al Andújar en un partido en el que los dos equipos se conocen bien, ya que han tenido la oportunidad de enfrentarse en la pretemporada, en el que sirvió de presentación para los motrileños y que se decidió tras dos prórrogas. El equipo de Eugenio Ollera buscará su segunda victoria de la Liga, primera como visitante, y de esa forma alejarse de la zona de la cola. Por lo pronto, seguirá sin contar con el Caboverdiano que aún sigue a la espera de resolver los problemas administrativos de su transfer. Eugenio Yera espera que se juegue con más continuidad que en encuentros anteriores. Bueno, pues esperemos que en el partido no sea como ese partido que dices, porque hubo tres prórrogas, la igualdad fue grande. Allí es una pista muy complicada, pero bueno, sabemos que es un equipo como todos los de esta liga, los que se puede ganar. E iremos con, con todo a intentar sacar. Una victoria fuera de casa que también nos daría mucha moral. Hay que seguir confiando en este equipo. Por supuesto, por supuesto. El equipo eh, se ha dejado todo en el campo. Eh, la actitud del equipo es envidiable. Es cierto que hay jugadores todavía que vienen de otras categorías y necesitan ese periodo de adaptación. Pero con esta fe, con el trabajo de la semana que estamos haciendo y llegando a los partidos en esta actitud, al final el equipo va a salir para arriba. Esta es la próxima jornada del campeonato. Tu Super CB La Zubia frente a Saliber Fongirola... Jaén Paraíso Interior SCAP frente a Molina Olea CB Costa Motril. Partido que se jugará el sábado a partir de las 7 de la tarde. Hotel Sur frente a Fitosur El Murgui. Enrique Soler contra Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala. El Pinar frente a Rincón de la Victoria. Y Hospital CB Marbella frente a Unicaja. Y la clasificación de esta tercera división en la Liga Regular Grupo DA se encuentra encabezada por Jaén Paraíso Interior con seis partidos jugados, seis victorias. Segunda posición para Hospital Ochoa CB Marbella con cinco victorias, dos derrotas. Tercera posición para El Pinar con cinco victorias, una derrota. Nevascol, rincón de la victoria, 4 victorias, 2 derrotas. Lo mismo que lleva tu super CB, la 3 victorias, 4 derrotas para Jaén, Paraíso Interior. Séptima posición para Enrique Soler, con 3 victorias, 4 derrotas. Octavo, Unicaja, 3 victorias, 3 derrotas. Novena posición para Saliver Foncirola con 3-3. Décimo, Hotel Sur, con 2 victorias, 5 derrotas. Décimo primero, Molina Olea con una victoria y cinco derrotas. Décimo segundo, Jaén Paraíso Interior, próximo rival de los motrileños, también con una victoria y cinco derrotas. Y decimo tercero, cerrando la clasificación, el Fitosur, el Murgui, con una victoria y cinco derrotas. Y nos volvemos de nuevo al apartado futbolístico porque tenemos que hablar de la Primera División Andaluza, donde recuerden, tenemos tres equipos de la costa, dos equipos de motril. Concretamente, tenemos al Costa Tropical que tendrá un difícil enfrentamiento en el campo del Guadix, que se encuentra en la actualidad en segunda posición y que tan solo ha perdido un partido y fue en casa del líder. Un Costa Tropical que ahora mismo está en fase de ascenso y que se encuentra a la espera de llegar a un acuerdo con la persona que se sentará en el banquillo tras la dimisión de Julio Franco. Mientras tanto, será Darío Noguerol el que lo haga de forma provisional. Por su parte, el puerto de Motril visita el campo del actual colista buscando su quinta semana sin perder y lo hará en casa del Alfacar. De, de, de cara a este partido, Jonathan Rey se muestra ilusionado por el juego que está desplegando su equipo en las últimas jornadas. La próxima jornada del campeonato será Puruyena, Unión Deportiva, Maracena. Alfacar Puerto de Motril, La al Almuñécar City Villanueva del Mesía, Bandalia de Peligros Polideportivo Las Gavias, Club Deportivo Santa Fe Atlético Monachil, Guadix Costa Tropical y Otura frente a Salar. Y recordamos que la clasificación de esta primera división andaluza se encuentra encabezada por el Santa Fe con 31 puntos, segundo Guadix con 30, tercero Bandalia de Peligros 22. ...cuarto Costa Tropical con 17... ...serían los cuatro equipos que ahora mismo jugarían... ...esa fase de ascenso a la División de Honor... ...quinta posición para La Zubia con 17... ...sexto Club Deportivo Las Gavias 17... ...sétimo Vega 16... ...Atlético Monachil 14... ...noveno Otura con 12... ...décimo Salar con 12... ...décimo Primero Villanueva de Mesías con 11... ...décimo Segundo Purullena con 10... Décimo tercero al Muñecar City con 10. Y atención, porque en zona de descenso ahora mismo, Maracena con 9, Puerto de Motril con 9 y Unión Deportiva Alfacar con 6 puntos. Nos vamos al fútbol femenino, a la segunda división andaluza. donde tenemos dos representantes de Motril. Concretamente. el CF Motril y el Cultural Asaco. Un Cultural Asaco que ya ha jugado su partido. frente al Granada Club de Fútbol de esta jornada. Un partido que perdió por el resultado de 5 a 3 tras ir, llegado, tras ir ganando en la primera parte por 1-3, pero en el segundo periodo las rojiblancas le dieron la vuelta al marcador. Pero sin duda, el encuentro del fin de semana en esta segunda división andaluza femenina será el que juegue el Club de Fútbol Motril en el difícil campo del Chauchina, que en la actualidad se encuentra en segunda posición mientras que las motrileñas son primeras. Las blanqueazules confían en seguir con la racha de resultados positivos, ya que hasta el momento no conocen lo que es perder ningún punto. La próxima jornada del campeonato será Club Deportivo Alomartes, Otura, Otura, Reino de Granada, Granada, Club de Fútbol Cultural a Saco de Motril, Loja, Club Deportivo Al Muñecar, Ciudad de Chauchina, Club de Fútbol Motril. Y siguiendo con actividades deportivas del fin de semana, tenemos que reseñar que este fin de semana en jornada de viernes y sábado se vuelve a celebrar una competición oficial en la piscina municipal cubierta de nuestra ciudad. Será la final de la fase provincial de la Liga Infantil Junior y absoluta en el que se van a dar cita a los distintos equipos existentes en la actualidad en la provincia de Granada. Entre ellos están los dos clubes motrileños como son el Náutico y el Club Deportivo Los Álamos. El objetivo de estas competiciones es que se consigan marcas de cara a los compromisos autonómicos y nacionales. Y otra de las competiciones que se inicia este próximo fin de semana, concretamente el domingo, serán los Juegos Escolares de atletismo. Será su primera semifinal y recordamos que se encuentra incluido en el torneo de deporte base Campos de Granada. Se celebrará en la pista polideportiva y en ella se darán cita diferentes centros escolares de la comarca. La próxima semifinal será el domingo de la semana siguiente. Tenemos también compromiso para el Club Independiente Voleibol Motril, que en el pabellón de los deportes de nuestra ciudad tendrá compromiso frente al Club Deportivo Universidad en distintas categorías. Pero si les parece, hoy vamos a terminar con la gala de premios de la Asociación de Periodistas Deportivo, que se celebró concretamente ayer en Granada y donde el ciudad de Motril de Atletismo y el palista Daniel Rodríguez... Recibieron las distinciones como Mejor Club de la Provincia en la temporada 2024 y Mejor Deportista Discapacitado en un acto que se celebró en la sede de Caja Rural de Granada y que contó con una amplia participación de toda la provincia. Premio al Mejor Club, Club Atletismo Ciudad de Motril. Este año ha conseguido el ascenso a la máxima categoría del atletismo nacional, la División de Honor. Además, ha cumplido 35 años desde su creación. Pues entrega el premio Pedro Feisas, miembro, miembro de la Asociación Granadina de Periodistas Deportivos. Emilio, esto ya sabemos todos... Me han tal trabajo? Hace 35 años que llevamos en esto y tú fuiste el que empezaste conmigo también, pero sin ti esto ha sido imposible. Emilio, esto va para ti sobre todo. Las palabras de Emilio. Es que es Parco en palabras. Bueno, 35 años, ¿no? ¿Se dice pronto? Bueno, sí, la verdad es que se dice pronto y yo creo que, que fue ayer, ¿no? Eh, después de 35 años estoy viendo la, la imagen en la foto y habéis conseguido el, el logro en atletismo que María está por ahí, nos deja. Es un, un logro más importante en Granada de un club ...que es estar en división de honor... ...son muy difíciles... ...y creo que, que este reconocimiento pues... ...lo agradecemos mucho". Muchas gracias a todos, enhorabuena. ...al mejor deportista adaptado... ...Daniel Rodríguez Rodríguez... ...este año ha conquistado un triplete... ...como campeón de España de tenis de mesa... ...en silla de ruedas. ...Piñero... Bueno, enhorabuena. Bueno, Daniel, campeón individual en dobles por equipo, vaya citazo, lo ha ganado todo. Pues bueno, me encantaría decir que sí, que ha sido un año súper bueno y sí que lo ha sido lo nacional, pero al final también nosotros, como José que está aquí presente, seguimos luchando cada día para, para meternos en los internacionales. Y a mí me queda pues, la espinita de que me quedé fuera de los Juegos Paralímpicos por, por dos posiciones y ahora bueno, seguiremos con lo nacional, pero... Central Internacional, y a ver si dentro de cuatro años estamos en Los Ángeles y también me acompaña aquí el compañero, a ver qué se puede hacer. Gracias. Enhorabuena y que sí sea, te vemos Los Ángeles, gracias. De la comarca también se premió al Ayuntamiento de Almuñécar por la organización de eventos deportivos. Entre los premiados se encontraba la doble campeona olímpica María Pérez, así como su entrenador Jacinto Garzón. También estaba David Valero, medalla de bronce y subcampeón de Europa en el Mundial de Bicicletas de Montaña. El premio a la leyenda ha recaído en Miguel Rivera, jugador de baloncesto que desde muy joven debutó en el Opsimesa en la Liga ACB para después capitanear al Club Baloncesto Granada también en esa misma categoría. Y también recibió una mención especial los organizadores de la Vuelta Ciclista a España que tuvieron palabras para Motril. Pues desde luego que sí. Habrá que seguir insistiendo porque desde luego Granada es garantía de éxito, como lo ha sido este año la, la etapa que, que hicimos empezando en, en Motril, en, en el mar, cruzando lo que para mí es posiblemente la mejor montaña que tengamos en, en España y terminando en una ciudad monumental como es Granada. Una etapa que fue espectacular con la victoria de Adam Yates, con un ritmo que casi se nos cae una escapada, un ataque en el grupo de principales que, que fue... Maravilloso, un Rogli que parecía humano aunque al final en la vuelta no no lo fue y gracias a la prensa pues eh, llegamos a un montón de millones de, de personas y para mí este es un premio que agradezco muchísimo pero me da un poco de pudor porque somos nosotros los que le tenemos que agradecer y reconocer a la prensa lo que hace y es sencillo. Nosotros lo que queremos es llegar al máximo número de personas posibles, a los seguidores, a la audiencia. La prensa es ese canal de comunicación, ese nexo que tenemos con… ...con ellos y por eso la prensa da sentido a lo que hacemos... ...así que Paco muchas gracias por este premio... ...pero desde luego siempre seréis vosotros los merecedores... ...de cualquier otro premio desde lo que a la vuelta se refiere... ...muchas gracias. Desde aquí nuestra felicitación a todos los premiados... ...pero en especial a los dos de Motril... ...Daniel Rodríguez, Rodríguez y el Club Atletismo Ciudad de Motril... ...nosotros volvemos el lunes... ...con más actualidad del mundo del deporte... ...aquí en la Radio Televisión Municipal Motrileña... ...lo haremos siempre una vez terminado el diario comarcal... Que lo pasen bien, hasta luego.